Desde este lugar, y que no es una central nuclear todavía, tome nota, Smith. Comienza aquí como cada jueves y cada domingo, el confinatario, que pronto será mío, Smith. Tome nota, Smith, tome. Boschkis, multiplícate por cena. ¿Te traigo una cerveza bien fría, cariño? Sí, mi amor, pero una caja entera de 12 unidades. Boschkis. Eso, eso, vamos a tomar unas cervecillas como buenos vecinillos. Y precisamente estos no van a hacer el payaso, aunque tiene toda la pinta. Estos van a acabar en la cárcel, fijo. Lo estoy viendo venir. Con Iván Armesto e Ismael Peiro, Vaya Dos presentando las voces de Paco Casas, Juanfran y nuestra Dolly, cuestionándolo todo. ¡Cirda! Y bajo el juicio y la batuta técnica y quisquillosa de Pascal y González. Bienvenidos, porque aquí empieza El Confinatario. Muy buena, ¿qué tal estáis? Me gusta cuando dice quisquillosa, de Pascal y González. Es quisquillo, ¿sabes qué? Bueno, en Cali yo creo que también, ¿no, Ismael? La quisquilla... La gamba pequeñita. En la gamba pequeñita. Como el camarón, ¿no? O el camarón grande. ¿El camarón es más grande o más pequeño que la quisquilla? Está el camarón como más transparente. Luego, si se le ve un poquito de cuerpo, quisquilla, pero no llega a ser gamba. Y luego está la gamba, el gambón... y todo lo que viene después. Sí, sí, sí. Define perfectamente, claro, a Pascal, pues, y se le va un poco el cuerpecillo, pues claro, quisquilloso. Quisquilla, pues sí, quisquilloso, bueno, claro. Pascal ya creo que está entre camarón y quisquilla. Venga, señores, vamos. Oye, con los saludos, hombre. Oye, no, espera, antes de los saludos, vamos a saludar a la gente, pero antes de los saludos, ya que estamos hablando de quisquilla, vamos a pasar a la carne y vamos a saludar primero a nuestros amigos de Chogichu. El nieto del piquillo, de Lodosa, el auténtico. Es un producto de obligado acompañamiento de la carne en todos los buenos asadores vascos. El rojo. Y ya por capricho hacemos también el verde. Chogichu, Basque Gastronomy. Aunamos el paladar vasco y las mejores carnes rojas. Calidad única. Entra en chogichu.com. Chogichu, Basque Gastronomy. Desde Donostia al mundo. Bueno. Qué maravilla. De verdad, yo lo probé ya todo, me falta el caldo hecho con hueso de vaca vieja y gorda, es el único que me queda, he comido todo lo demás, he bebido el vino, la carne, la hamburguesa. Cuando te hagas el caldo, hazlo con fideo gordo, de 0,8. Suena guión porno, cuando te hagas el caldo, hazlo con fideo gordo. Y chúpate un sapo. No, bueno, me llevan a la cárcel, o me muero. Saludemos. Tenemos a Amparo Torres, tenemos a Jordi Martínez Villa, a Esteban, a Gita Manuel, a Silvia Mateo, a Blanqui de Armas, ¿qué más? Jorge de la Vega. ¡Uf! Jennifer Marot. Mira, Nines Mafia, hombre. Bueno. Y por Angelines, supuesto, ¿no? Angelines Picazo. ¿Quién es este? ¿Qué aparece por ahí? Ah, el camarón, perdón. El quisquilloso. El que llaman encima de Villa, el quisquilla. Por cierto, saludemos a los amigos de Argentina. Muy buenas tardes para ustedes. Las 5:05 de la tarde en Buenos Aires. Uruguay. Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua. Que se queden los argentinos porque hoy va a haber sorpresa argentina. Tenemos sorpresa con un fiera argentino, un tío que se dice que es un fiera, ¿no? Se dice, yo creo que en el mundo latino se entiende cuando un tío es un fiera, es un fenómeno.
Ojo, que se queden, pero no va a entrar solo una argentina, lo veo que entra alguno más. Escucha, pero bueno, antes vamos a tirar de España, ¿no? De España, vamos a tirar de España. Del color bonito, hoy el color guapo del programa, ¿quién lo tiene? Paco, ¿quién le va a dar color guapo a este programa? Pues mira, Pascali, las damas primero, conozcamos a nuestra invitada, por favor. De pequeñita, Rosa Campillo cada día quería ser una cosa: paracaidista, futbolista, médico, esteticista, bruja, hasta que se hace un book de fotos y lo presenta a una agencia de modelos y empieza con spots para televisión, vallas publicitarias, revistas y pasarela. A finales de los 80 se viene a Madrid, rueda a Brigada Central con Pedro Masó y presenta los 40 principales en Canal Plus, así como que participa en series como Colegio Mayor, El Súper. Fue una de las decisiones más duras que he tenido que tomar en mi vida. Gracias por el pañuelo. Quédatelo, ya me lo devolverás. Sigue rodando otras películas y más series. Soy una estúpida. Yo le robé a su hijito. Lo saqué de sus faldas. Pues entérese, Fernando me quiere a mí. Como aquí no hay quien viva. Si estoy aquí es por algo. Me he dado cuenta de que eres un hombre maduro, responsable, centrado en la vida. Bueno, sí, es mi naturaleza. Y creo que tengo algo nuevo. En el 95, El Día de la Bestia, con Alex de la Iglesia. Vamos directamente al grano, ¿eh? Y en el 96, Tesis, bajo las órdenes de Alejandro Amenábar. He visto con él. ¿Qué hay más? ¿Ves la televisión? Son casos parecidos al de Vanessa. 5 chicas en 2 años. Y mira esto. La policía sospecha que se trate de una red de vídeos SNAF. No hay móvil aparente. No hay cadáveres. ¿Puedo hablar un momento contigo? Y por supuesto, un largo etcétera de películas en España. Ya he acabado el memorándum y venía a decirle que me voy. Gracias, Sonia. Y usted debería hacer lo mismo. ¿Le ocurre algo? A lo mejor esa chica está más cerca de lo que piensa. Con uno de los rostros más bellos, sutiles y maravillosos, la interpretación de Rosa Campillo, hoy se nos pone a tiro. Porque hoy, en el confinatario... Hola, soy Rosa Campillo y estoy aquí para recomendaros, y ahora me tengo que marchar. Viene una pistis maravillosa, Rosa Campillo. ¡Qué luz! De verdad, qué guapa está, qué, de verdad, fantástica, ¿eh? Chicos, qué suerte, muchas gracias. Tenemos, por favor, ¿eh? Por fin alguien guapo aquí, Paco. Por fin. ¿Tú sabes el trabajo que le estamos haciendo pasar a mi antivirus del ordenador? Cada día me gasto 18 euros en antivirus. Por lo menos tenemos algo de belleza en el programa, algo de belleza en el programa. Algo de belleza, por Dios. Me habéis dejado sin palabras. Eso es lo que queréis, ¿no? Hablar solo vosotros. Qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Muy emocionante. Qué jovencita me veo, Dios mío, Dios mío. Pero que tú eres joven, Rosa, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tú eres, no, no, tú eres yo joven. Me mantengo joven por no discutir. O sea, no te pongas año, no te pongas año. Vale, no, no, no me pongo nada. Oye, cuéntanos ese detalle, ¿eh? ¿Cómo que de pequeñita quería ser futbolista, mañana médico, pasado no sé qué, paracaidista? Estaba hecha un lío, pero es que iba, hasta un día pensé en ser asesina y dije, lo único que puedo trabajar es en el cine. No, sí, sí, cada día una cosa diferente, todos los días quería hacer algo nuevo. ¿Cómo? Ahora, ahora me ha pagado un poco más. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Yo la verdad es que no conocía a nadie, entonces me apunté a una agencia de modelos y de ahí hicimos, pues, hasta presentarnos a concursos de Misses que nos pagaban para presentarnos. O sea, esto ya son... no hay que decirlo, ¿no? Pero sí, íbamos... Bueno, aquí puedes contar lo que quieras, ¿eh? No nos oye nadie, ¿no? Pues yo recuerdo un artículo de un periódico que un periodista que nos tildó de muletillas, que íbamos de pueblo en pueblo para presentarnos, para animar a las de las provincias y tal. ¿Y qué pasaba? Que alguno ganábamos de vez en cuando, sí. Ya no me acuerdo ni en qué año ni qué cosas, pero creo que acabé mis provincias de Tarragona,
mi simpatía casi me lo daban siempre, ¿eh? Porque era la que contaba chistes ahí en el backstage todo el rato. Era una gira, ¿no? Una gira Fashion Week. Sí, 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 un año que estábamos haciendo todo eso. Entonces, claro, en realidad yo era como un trabajo ir a presentarte a eso. Una cosa, esta señorita Rosa nació en Barcelona y luego cuando llegaste a Madrid, anecdóticamente, ¿qué fue lo que te pasó con Pedro Masó? Que te dijo que a ver si te atrevías a hacer el papel, ¿y qué le contestaste? Yo, pues como tenía mucho morro y no había hecho prácticamente nada, porque después ya sí estudié en Cristina Rota, pero antes no, pues lo primero que le dije fue, yo sí me atrevo, pero ¿a que tú no? Y no tuvo más remedio que darme el papel. Hay que decir que Pedro Masó es uno de los directores más importantes de los 80, de los 80, 70, casi, finales de los 70 y 80 sí. y parte de los 90. Ahí tengo que decir que hice de niña prostituta, por la edad, porque es que es lo más antiguo, claro, lo primero que hice. Bueno, en el cine se puede hacer de todo. Yo he hecho de casita. Sí, bueno, pero digo por la edad, más que nada, era de niña. A mí me encantó una de las películas de culto como era y como sigue siendo El Día de la Bestia. Aluciné, pues, gran consumidor de cine español, mucho más. O sea, me habla del Señor de los Anillos. Yo he tenido que preguntarle a estas señoras que están aquí, que le he preguntado, que nunca me he visto una película de Star Wars, de preguntarle qué orden me tendría que ver la película de Star Wars. Pues soy gran consumidor de cine español y te alabo por eso, por El Día de la Bestia, Tesis, Nada para Siempre, todo. De todas estas películas, ¿dónde te encontraste más cómoda? ¿O dijiste, esto me lo como yo y esto es lo mío? Pues yo lo pasé muy mal en El Día de la Bestia, porque era, a pesar de que era un papelito de locutora de televisión que sale durante los créditos, quiero decir, una cosa muy chiquitina, a mí me gustó muchísimo Acción Mutante, porque a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción y todo, y estaba tan nerviosa que ahí estaba muy incómoda, ¿no? De hecho, todavía me acuerdo del texto de la peli y de Tesis igual. Sí, lo decía, decía, el cadáver de Mariano Freire Rojas, de 65 años de edad, fue retirado ayer noche por los miembros de la policía municipal en el estado que muestra en las imágenes. Bueno, empezaba así, vamos, el rollo de la tele. Y que, en los demás es que yo me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien trabajando. Por ejemplo, en Tesis habíamos ensayado mucho antes. O sea, yo me iba a los bares con Mateo Gil y lo ensayaba todo allí, o sea que cuando fuimos fue muy fácil, ¿no? Sabías muy bien. Mateo, no sé si sigue siendo un director. Bueno, yo ahora acabo de hacer una serie con él y es un director muy exigente, muy exigente. Está encima de todo. Encima totalmente. Yo que estoy fumando, sabía qué frase decía en cada tramo del cigarrillo. O sea, lo tenía, pero vamos, súper estudiado. Y luego yo me lo pasé muy bien la época del súper, que fue muy duro porque era diario y fueron 3 años. Y estuvimos ahí levantándonos muy pronto todos los días y luego llegabas y tenías que estudiar. Los productores del súper son los mismos que fueron los mismos que los de Gran Hermano. José Velasco y Secundino Velasco. Pepelín, sí. Pepelín. Estuve haciendo también una cámara oculta. No, se llamaba Los Cañete. Y era José Luis Gil, el famoso José Luis Gil era el padre de la caza, yo era la criada allí. Y entonces era cámara oculta, pero era tipo inocente, pero con comedia. O sea, estaba Matilde Conesa, era la abuela. Para que en paz descanse, la gran Matilde, la bruja, la abuela. Oye, ¿en el súper coincidiste con Juan y Medio? Era mi novio durante mucho tiempo, sí, sí. Sí, sí. Es que digo, ¿cómo me lo suelta? Sí, sí, fuimos. Yo, de hecho, le dije a sus padres en un momento dado que era la novia que más le había durado de todas las mujeres. Pero ¿solo en la afición? Solo en la afición. Y mira que es difícil, ¿eh? Con lo ligón que es difícil. Pues no. No, con el no, arte no. Que tiene, ¿eh? Sí, no lo consiguió conmigo, ¿no? Sí, claro. Además lo metieron en la cárcel y todo. Es que tú, Ismael, tú lo conoces a él, a ella no la conoces. Ella tendrá mucho arte también, porque... No me cabe duda, ¿eh? Oye, yo a ella la seguía los 40 principales presentándolo en Canal Plus, ¿eh? Los jueves. Era la de los jueves. La chica de los jueves, muy bien. Y aquí aquella de presentar música en los 40 TV.
Sí. ¿Cómo fue aquello de Video Jockey? Aquello, yo creo que fue el peor casting que hice en mi vida, pero Fernando Salaberry confió en mí en ese momento, porque yo venía de hacer otro programa de música en TV3 que se llamaba Obongonia, que lo presentaba Miquel Calzada, Mikimoto, no sé si os suena Mikimoto de aquella época. Y entonces, es que a veces te pones, yo soy una persona muy nerviosa, entonces de repente a veces no puedes dar realmente. La gente tiene que ver. Bueno, luego también me dijo que quedaba muy bien por cámara. Digo, bueno, por lo menos. A mí siempre me ha llamado. Mira, yo llevo años trabajando con actores. Y yo os admiro mucho los actores, ¿eh? Porque me parece muy difícil lo que hacéis. Aparte de que hay que tener talento, me parece muy difícil lo que hacéis. Pero siempre me llama la atención de que hay una gran mayoría de actores que son nerviosos, que tienen inseguridades y tal, y luego de repente se ponen delante de la cámara y ¡fuas! Y lo hacen todo perfecto, tío. ¿Cómo lo pueden hacer, tío? Me parece dificilísimo eso. Pues yo creo que hay mucho ensayo, ¿eh? La mejor improvisación es la ensayada. Yeah. O sea, queda bien porque, bueno, luego tiras de oficio, pero yo me acuerdo que conseguí no ponerme nerviosa más que de un músculo del culete. Que me hacía plim, 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 plim. Y lo notabas como si fuera gigante, ¿eh? Lo notaba todo el rato, todo el rato. ¿Y dónde te encontraste más cómodo? ¿En qué serie, en qué película o presentando los 40? ¿Dónde te decía tú, esto es, pagaría por venir a trabajar a lo que hago? Yo pagaría por trabajar porque mi trabajo me gusta mucho. Y te sientes, yo es que no me he sentido tan especialmente incómoda, ¿no? Salvo los momentos de nervios que pasan, evidentemente los primeros días. Tú cuando entras en una serie, como me pasó cuando entré en Nada es para siempre, que fue una serie también larga, la que estuvimos un tiempo, yo me acuerdo que el primer día de otro compañero, que yo ya estaba ahí, dije, hola, se ha bajado todo el plato a mirar, y están todos, dice, es que tú no te has dado cuenta, pero el primer día que tú llegaste, todo el mundo hizo lo mismo. Lo que pasa es que no ves. Luego yo soy miope, entonces es una cosa que me ayuda mucho, ¿sabes? No veo mucho más allá de la línea esta media, hasta aquí veo. Ron, pregunta por aquí César Martínez Sánchez, ¿sí? Que si conociste en el súper a Tete Delgado. Hombre, claro, sí. Y todavía mantenemos amistad con Tete. De hecho, la fui a ver al teatro. Creo que eras en Sé Infiel y No Mires Con Quién, que estaba ahí con, sí, en el Amaya, antes de este bonito confinamiento. Sí. Tete, sí. ¿Cómo ves la desescalada de la cultura? ¿Cómo crees que será el volver a los teatros, volver a los cines? ¿Cómo lo ves tú? Yo espero que este virus desaparezca. O sea, dentro de poquito ya. Que ya no... Que se mute y se desmute, ¿no? Cuando le mutas, se apaga, ¿no? Porque mute y se apague. No sé. No sé. Pero yo lo veo... Hombre, yo veo que todos tienen mucha fuerza. Además, el mundo artístico tiene imaginación, tiene formas de arreglarlo y esto tendrá que ser de una forma y otra volver a lo de antes. Yo espero que sí. Hemos salido de todas, ¿no? Hemos salido de todas, ¿no? Yo siempre digo que cada día es, cuando trabajas en el cine o en series o en cosas de estas, que cada día es un marrón y siempre se va superando, ¿no? Entonces esto yo me imagino que lo superaremos, ¿no? Seguro que sí. Además, en los rodajes siempre pasan cosas y siempre hay que improvisar y hay que... Vamos, yo estaba viendo lo de La Casa de Papel, el día este que volaban los billetes, que no había manera de que les volaran, que la máquina tal, y al final las escenas salen y saldremos igual que todo. Y trabajaremos todos, mucho, mucho, porque a mí también me ha pillado una obra de teatro a medias. Por aquí pasó el director de La Casa de Papel, Koldo Serra, lo tuvieron aquí los dos muchachos. ¿Ah, sí? Sí, estuvo con nosotros. Sí, junto sí, con yo, Ramón Blanca. Yo trabajé mucho con él. Pedazo de varias películas con él. Dice, es que vienen los mejores. Oye, y Rosa, ¿y dónde te ha pillado el confinamiento? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? No, yo vivo en Madrid ya hace mucho tiempo. Pues mira, el día antes de que empezara el confinamiento yo cogía un vuelo a Dublín y estaba embarcando y con mis maletitas me volví y me vine para casa. O sea, fue como... Yo me he visto a Dublín.
Yo este año he estado dos veces en Dublín y me volvería una tercera vez y una cuarta y me iría allí mucho tiempo. Pero yo me hubiese ido a Dublín, que lo hubiese pillado allí, que fuera lo que Dios quiera. Pues tengo ahí una amiga y, oye, ha dado una de paseos y de fiestas y de todo. Bueno, de fiestas, perdón. De fiesta con la naturaleza. Porque allí hay mucho verde y se lo ha pasado bomba, vamos. Ha estado porque no les ha cocinado tanto como aquí. O sea, que ha tenido... Dice, es que me hace gracia porque está hablando de naturaleza, evidentemente. Dice, tengo una amiga que ha estado paseando, allí hay mucho verde, se lo ha pasado muy bien. que mi cabeza, yo soy conmigo, mi cabeza va por otro lado. Hombre, yo me iba para San Patricio, que era todo verde. Claro, yo me iba a pasar ahí San Patricio. Allí en el temple a hartarte de música en directo y de cervecita. Sí, sí, sí. Oye, bueno, ya se ha ido. Y cuéntanos, Rosa, ¿tiene algo pendiente ya por hacer que tengas en el horno ya diciendo, yo no sé, un guión que te haya llegado, una obra de teatro que te hayan invitado a formar parte de la compañía, algo que pronto podamos disfrutar de tu arte? Es más, Ismael, de hecho pregunta Pilar Díaz, que ahora qué haces, Rosa, ¿en qué trabajas? ¿Sigues en el cine? Te pregunta. Bueno, ahora he fichado con otro manager y a ver, hemos probado, estamos esperando propuestas y cosas. Es que se están moviendo ahora, he hecho algún casting, ¿eh? ¿Podemos saber el nombre del manager? Te digo yo si te va bien o no. Se llama Happy Mondays. Ah, bueno, entonces sí. Sí, es verdad que ahora por contestar yo también un poco la pregunta, voy a aprovechar. Es verdad que se está moviendo todo ahora. Ahora están empezando todos los castings porque las primeras películas que empiezan, bueno, hay una cosa que empieza el 5 de julio, alguna serie ha empezado a hacer cositas como la que se vecina, pero sobre todo series de plató, pero películas hasta 27 de julio así no empezarán. Tiene información privilegiada, ¿eh? Ojo. Oye, te veo superpuesto, me estás flipando. Pregunta. Sí. Vamos, luego hablamos, tú y yo, que hay mucha información, ¿eh? Te ves un domingo por la noche, te ves superpuesto. Sí. Aquí, pues vamos a ver. Vino, ¿eh? Hay que tener cuidado. Entre el verde y el puesto. Te atreves con el desafío que te planteamos desde aquí. Porque tenemos a alguien que te quiere preguntar. Pasqui, da la cortinilla, a ver qué pasa. Señoras y señores, con Juanfran, el show nunca puede terminar. Juanfran, único e irrepetible. Viva tu cerda bonita. ¡Cerda! ¡Ay! Buenas noches a todos. Hola, Rosa guapa, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola. ¡Qué maravilla! La cerda que decían es esta. ¡Hola! Es la mascota del programa. No cobra nada, más maja. ¡Cerda! Pues vamos a dejar a solas, ¿eh? Nos deja... Sí, yo creo que mejor que os conozcáis vosotras dos. Vale, estupendo. Dejándose a solas a esta mujer. Y a mí, a Paco, qué guapo está. ¡Ay, Paco! ¡Hola, Rosa! ¡Hola, guapo! ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bueno, no tan bien como tú, pero ahí voy. Tú que me miras con buenos ojos, hija mía. Sí, siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué bienvenida! Estás estupenda, estás guapísima. Lo primero que quería preguntarte, ¿cómo llevas el tema este del confinamiento y esta cosa tan rara que nos ha tocado vivir? Porque esto es una película de ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Pero a mí las películas de ciencia ficción me gustan, ¿eh? No estar tanto tiempo encerrada, pero... Pues bien, porque yo en casa estoy a gusto, en mi casa. Y soy de las afortunadas que a pesar de vivir en el centro de Madrid, tengo mi terracita, con lo cual eso de salir a respirar, sí. ¡Ay, que tienes terraza! Y bueno, un ático, es lo único. ¡Ay, que la odio! ¡Ay, qué gusto, qué maravilla! ¡Qué gusto! Yo tengo suerte, o sea, yo vivo en un último piso que tiene mucha luz, pero me falta la terraza. Es que hace muchísimos años que vivo aquí, entonces pago poquito, entre comillas, dentro de la locura que hay aquí en Madrid. Pero sí, es que la luz es muy importante, para mí, por lo menos. Sí. Y ya si tienes una terraza, hija mía, qué gusto. Pues sí. Qué hemorragia de placer.
Y luego el otro factor determinante de estar a gusto es que no me ha molestado nadie. Quiero decir que he estado sola. Con lo cual... ¿Tú también eres como yo? ¿Que te encanta estar sola? Sí, sí. Es una gozada. Bueno, cuando tengo cosas buenas y que celebrar, me gusta estar con gente, pero si no, sí. Sola se está muy bien. Es una gozada. Además, yo me escondo, más años cumplo, más raro me vuelvo y más antisocial. Es como de, mira, que no, que me dejes. Igual yo también, sí. Es increíble. Empezamos con las preguntas, cariño. Antes de algún trabajo, alguna locución, algún rodaje, algún doblaje, ¿tienes alguna manía? No. O sea, tú no, vas no. Y plan va. No, no haces ningún ritual, no tienes nada, no te callas un día antes, no haces algún gargarismo, no haces nada. No, soy rara, no hago nada. Hija, qué genética. Intento saberme el guión, que es lo más importante. Y eso cuando ruedo y cuando grabo, pues nada, sobre todo no fumar mucho, porque si no para la voz, eso sí que para locutar y eso no. Es más complicado. Dime un hobby tuyo chungo. Chungo de los de... Yo chungo, es que yo tengo pocas cosas chungas. Un hobby chungo. Es que eres piscis. Sí. Y eso es guay. Bueno. Guay, piscis es mi signo favorito del zodíaco. ¿Ah, sí? Casa con todo, sois el comodín del público. Es el más femenino. Sí, no, el que más empatiza con todo, es como que todo guay, todo muy bien. Yo tengo a grandes amigas y amigos piscis que son maravillosos, digo, pero ¿tú no te enfadas nunca? ¡Qué gusto! Una gozada, sí. Hija, una gozada. Pues enhorabuena, congratulations. Thank you. Una canción. Una canción, ¿sabes que no tengo una canción? ¡Ay, qué mala! Te voy a resultar fatal aquí, ¿eh? Parezco tonta. No. Pero es que según, es que tengo muchas, entonces según el momento, según, ahora me vas a preguntar el libro. No. Y te voy a decir que tengo varios también. Es que no leo, no me gusta leer, lo siento. Según la época, según el momento, hay veces que escucho mucho una canción, luego otra, pero vamos. Pues guay. Salud, cariño, qué belleza sobra. Ahí, vamos a brindar. ¡Cling! Ahora voy a ir... Ahora viene una pregunta a Gamberra. Vale. ¿Sigues siendo la chica de ayer? No es una gamberrilla. No, ya soy chica de hoy. Ya de hoy en día, como la serie aquella antigua. Chica no, bueno, de hoy en día. Ya sé por qué me preguntas eso, porque tienes ahí información privilegiada de con la chapó. ¿Cómo sí, lo sí. Oyes, cariño? Sí, pero, uy, de eso ya, sí ha llovido, sí. Bueno, es uno de los principales motivos por los que vine a Madrid, entre otras cosas. ¿Sí? Hostia, qué guay. Qué temporada, ¿no? Bueno, es que qué buena época. Todos sí. Hemos sido jóvenes, tú más, porque tú eres mucho más joven que yo, pero qué maravilla. Vamos a dejarlo ahí. Cuando no había cansancio, al día siguiente ibas de empalmada, no pasaba nada. Pero más de un día de empalmada incluso, ¿eh? Una gozada, hija. Una gozada. Yo es que en mi época gamberra, que todos hemos sido una época gamberra, yo no duraba más de 2 días. Bueno, sí, uno y el día siguiente, pues ya por la noche ya me iba a dormir. Yo duraba 36 horas o eso. Ahora ya no hago eso ni de coña, o sea, ni de coña. Sino ya, por favor, a la López Ibor, que vivo allí. A mí me pasa también algo así. Es que ahora no son resacas, son convalecencias. No, y no te das... antes te quedabas, aunque pasara bien mal, ahora, como no me lo estoy pasando muy bien, me voy. Me voy a mi casa. Pues haces muy bien, hija mía. Vamos a recogernos pronto. Que cuanto menos sepan, mejor. Anda la mierda. Así, sí. Es que ahora queda todo grabado. Antes hacíamos locuras y nadie llevaba una cámara para hacernos una foto. Pero ahora te graban en vídeo. Cacha. Normal, porque ahora ya no hago tantas burradas. Una retirada a tiempo es una victoria siempre. Sí. ¿Has besado muchos sapos? Alguno que otro, sí. ¿Y muchos príncipes? Pues no. Y además dicen que los azules destiñen, ¿no? Que a mí nunca se me ha convertido ningún sapo en príncipe, también te digo. He tenido mala suerte en el amor. Qué o buena, según se mire, porque varía mucho. Pues también, hija. Nunca es tarde, si la ducha claro. Es buena. Ahí estamos. Una virtud tuya.
Una virtud. Pues yo creo que tengo mucha empatía con la gente, ¿no? Si... Por Piscis. Sí, tengo mucha empatía. Entonces, comprendo mucho a mis amigas que hagan cosas que yo no haría a lo mejor, pero yo las entiendo, las apoyo y aquí estoy. ¿Eres rencorosa? No, pero no se me olvida. Perdono, pero no olvido, ¿eh? Eso. ¡Jas de puta! Un defecto tuyo. Uy, que yo soy... Me tiro piedras sobre mi propio tejado y soy muy pesimista. Ay, con lo baja que pareces, hijo. No, si maja soy, pero pesimista también. También. Por eso siempre me rodeo de amigas alegres para que me den ánimos y me suba la moral. Y de personas muy... Sí, positivas, sí. Positivas. Sí que ya tenemos negatividad. Hay que rodearse de positividad siempre, cariño. Mejor y peor recuerdo profesional. Mi peor recuerdo profesional es que fue mi primera película porque de repente llegué y me cambiaron el guión, yo no había hecho nada, nunca era la primera cosa que hacía. No, fue en Brigada Central, perdón, la serie que hice con Masó, de la que hemos hablado. Vale, entonces vale. Llegué y Masó cambió todo, cosa que, bueno, después con la gorra te lo cambian sobre la marcha, vamos, te la prendes en el pasillo, da igual. Y me cambió todo y entonces los nervios de ese momento, de que no le daba lo que él me pedía en ese momento. Y luego vino Imanol Arias a consolarme, que eso fue lo mejor, porque en aquella época estaba, vamos, que crujía Imanol. Sí, es muy sexy. Más que nada es que es muy sexy, Imanol. Sí. Pero, por ejemplo, es que este señor gritaba mucho, Masó. Masó era un señor de los de antes, de los directores. Yo me acuerdo que le dijo a Isabel Serrano en Brigada Central: Seret, tenéis que ser unas putas y besar el suelo por el que yo piso. Y yo venía de Barcelona, que no se decían palabrotas, así muy catalana. Luego ya aquí en Madrid ya sí. Pero, no me lo puedo creer que os decía eso. Pegaban gritos antes, había directores así, muy bestias. Ay, por favor, yo me bloqueo. Bueno, tú estuviste en Aquí no hay quien viva. Yo tengo un personaje en la que se avecina, que es la travesti de la cárcel. Sí, pero yo he salido en la que se avecina también. ¡Ah, qué guay! Sí, hice de relaciones públicas de un sitio de swingers, que fueron Fermín y Loles. Sí, bueno, qué bueno. Y me pasó algo parecido a ti porque me bloqueé, porque también es verdad que yo iba con una dieta que no tenía glucosa en el cerebro. Entonces me bloqueé porque el director me empezó a darme directrices. No, así no, hazlo más rápido, no, más despacio. Y ya hice, ¡tolán! Y ya, cero, encefalograma plano. Pero se portó muy bien. Después se dio cuenta que lo estaba pasando súper mal y se dio cuenta y siempre se lo agradeceré toda la vida. Porque, claro, imagínate todo el set pendiente tuya. Es que es horror. Claro. Es un horror. Los actores, todos los técnicos, el director, tú ahí. Digo, estoy una ameba, es que no me acuerdo de nada. Lo pasé fatal. Y tuvo el detalle de ponerse detrás de cámara, de decirme el guión, que yo tengo unos tochos así, ¿no? Me iba diciendo el guión frase por frase, no íbamos cortando, yo congelaba y seguía diciendo la siguiente frase. Y al final ellos en postproducción lo montaron. Pero lo pasé fatal, que fue el peor recuerdo de mi vida. Qué horror. Sí, sufres mucho. Eternamente agradecido porque es que lo pasas mal. Bueno, yo te voy a contar una cosita cortita de una película que hice con Ozores, porque yo he trabajado con los dos Ozores, con el actor y con el director. Y de repente no se aprendía nada. Y tiene a su sobrino, aquí debajo así, agachadito, agazapado, diciéndole el texto. Entonces tú, oye, el texto del sobrino, el texto de él y luego sueltas tú el tuyo. Y aquello, trabajar con... Mira, es que flipé en colores en esa peli. No me acuerdo qué año fue, pero... Si se ¡qué locura! Era... A finales de los 80, principios de los 90, y fue, se llamaba Jet Marbella Set, y yo hacía de Ana Obregón. ¡Ay, qué gracia! De Ina Torrejón. Y entonces, aquello de ver aquello, yo eso lo flipé también, porque claro, él como luego hacía así con la boca y luego se doblaba todo, que ahí me doblaron, ahí no estoy doblada, no doblé. Ajá. Ay, en esa peli también. Estamos casi acabando. Tu habilidad más absurda,
si es que la tienes. Bueno, no creo que tenga ninguna habilidad absurda tampoco, jolín, qué cuestionario estoy haciendo. Otro día me las pasas antes, me invento cosas interesantes y quedo muchísimo mejor. ¿Qué habilidad tengo yo? No, o sea, algún... No, si hablar a la lengua de una manera o esas cositas, dices, sí, ¿no? Cosas, estas cosas de juntar los codos, algo así como hago yo, que estoy amorfo. Hombre, yo hacía así, 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 así. Y me pasaba la cabeza, pero ahora ya no sé si puedo. ¡Ah, es verdad! Esas cosas que éramos súper, súper ágiles. Sí, que hacía ranga, ranga, ranga hasta por abajo. Pero vamos, no tengo nada especial. ¡Jo, qué sosa! Seguramente tendrá muchas virtudes que no he conseguido yo sacarlas a relucir. Ahora, por último, ¿cuál fue, en cualquier situación de tu vida, tu despiste más divertido? Es que tengo despistes cada 5 minutos, pero ahora sí algo que... ¡Jolín! Un despiste así que fuera... Es que las he hecho muy gordas. En cuanto cortemos se me ocurren. Yo estoy fatal de mi memoria. Bueno, te pongo un ejemplo mío, por ejemplo. Mira, que tengo un escenario maravilloso, ¿eh? Que me estoy dando cuenta, te lo digo muy en serio, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué tienes que...? Tengo un escenario tuyo maravilloso, ¿eh? Que soy yo, que no te estoy dando... Luego me va a echar una bronca Paco. O sea, salir con la braga del revés, por ejemplo, o de repente salir sin sujetado y dices que suelta estoy, o con un zapato de cada color. A mí me ha pasado el zapato. No, ahora no me acuerdo de nada, hijo, de verdad. No sé. Me podía haber intentado algo sobre la marcha. Pero... O cogerte el bolso y de repente ir con la bolsa de la basura y dices, maricón, ¿pero qué estoy haciendo? Y volver para casa. Es que yo antes de salir de casa tengo un espejo que hace delgada en la puerta. Y me miro mucho y entonces ya me veo si tengo algo mal. Entonces no hay posibilidad a que salga mal. Me encanta lo que hace delgada, qué maravilla. Sí. Todas mis amigas se quedan un rato mirando antes de salir. Digo, es que, hombre, hay que salir con energía positiva aquí. Y ahora más que nunca. Pues es verdad, hija mía. Pues bueno, pues cuando podamos abrir, te emplazaré a que vengas. No sé si tú conoces el restaurante Gula Gula de Madrid. Que es un restaurante sí, está adaptado. Sí, sí. Pues, yo soy uno de los artistas de Gula Gula. Gula Gula, la empresa cerró, pero la marca la llevo yo ahora en otro espacio, en la ciudad. Entonces ahora cuando nos dejen abrir, volveremos a hacer nuestras cenas con espectáculo emblemáticas, súper divertidas. Y estás invitada allí a vernos y a tomarte una copita con nosotros. Encantadísimo. Lo pasarás muy bien. Encantadísimo. Y si Pascali quiere, lo tiene a mano, querido Pascali, ponme la publi que me pone un poco burro. Entra en gulagula.net. ¡Cirda! Más información en gulagula.net. Me encanta porque la cerda sale siempre. Siempre escucha ¡Cirda! De fondo. Que eso fue una coña con el Muppet que tengo y de repente se han hecho fans. Y es nuestro logotipo. Es que es buenísima. El mape cerdita. Bueno, pues la rubia esa que aparecía soy yo. Fíjate cómo cambia una, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que yo te vi a ti. Pues seguramente. Tiempo, ¿eh? Lo de Gula Gula es increíble porque ha pasado como media España y media Europa. De hecho, gente que viene de Miami, de Estados Unidos y tal, vienen a vernos. Y clientes hace 20 años vuelven. O sea, yo hice aquí la despedida de soltera. Ya estoy divorciada yo. Ole tu coño. Y la despedida de divorciada también, ¿no? También celebramos también divorcios. ¡Qué maravilloso! Que además hacemos un aplauso general. Yo, ole tu coño, nena, ahora empieza lo bueno. Y la gente... Oye, verdad, que ahora con el confinamiento habrá habido... Yo creo que habrá muchos más divorcios, ¿no? Hay más opciones ahora. Bueno, no te extraña porque la gente ya nos aguanta de tanto estar juntos. Ya pero que rulen, ¿no? Un poquito. Que ya, los que han estado mucho rato, que rulen para los que no. Es verdad. Sí que es verdad que está todo muy parado y ahora tenemos la suerte que ya no está llamando gente para reservar, pero todavía no podemos dar fecha porque, claro, dependemos un poco de estas fases, de esta nueva normalidad, que es todo absurdo. Pues, querida, ha sido un placer muy grande tenerte, ha sido una gozada. Estás invitadísima a venir a Gula Gula cuando todo esto acabe. Y nada, corazón, éxitos, que te los mereces. Llegan los encuentros en fase cero. Perdón. En fase uno. Perdón, coño. O en fase dos. El test. Con Juanfran.
Pues eso es todo, amigos. Espera, no, espera. La careta, de verdad. No, no entendió nada. Escucha, Rosa, de Sosa nada, ¿eh? Ay, que sí, que de verdad. No. ¿Podemos volver a empezar? Que ya me he acordado de cosas. Ah, que se me ha olvidado. Bueno, que yo también. Que se me ha olvidado una cosa. Antes de despedir a esta mujer, que yo también anoche... ¡Rabo confitado de Chogichu! Sí, ¡me comí pero... este pedazo de rabo, nena! Oh, vaya. Pero escúchame, ¿te comiste un rabo que pudiste digerir o uno que no se podía arrancar? Este de aquí. No voy a dar más detalles. El Chogichu, vale. El Chogichu, Chogichu. Que lo calenté al horno como Dios manda, ni microgóndola ni nada. Al horno. Volvamos a Rosa. Oye, no invitaste, Yo allí por debajo de tu casa y no invitaste. ¿Por qué no salgo de casa? Que tengo germofobia. Sí, Rosa, para lo que me faltaba, germofobia ahora. ¿Por dónde vives? Por Ventas. Ah. En la misma calle, Alcalá, además. Toma, chula. La calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados. En la calle. Todo ¿dónde? El tema. ¡Hala! Rose, ha sido un placer tenerte y ha sido una maravilla disfrutar contigo. O sea, un gustazo, cariño. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por darle ese punto de belleza que necesitaba ese programa. No se hacía falta aquí una mujer, nena. Una cosa, en el Tinder no estás, ¿no? Me acabo de borrar, he estado cuatro días. Era para apuntarme yo. Te doy mi teléfono y quedamos luego. Oye, muchísimas gracias, chicos. Lamento no haber estado aquí hoy más. Perfecta. Maravilloso, de verdad, ¿eh? Un placer, cariño. Te espero en Gula Gula, corazón, con todos estos que tenemos aquí alrededor. Gracias. ¡Oye! Gracias, Rosa. Te amo. Guapos a todos. Un besito, cariño. Cuídate. Vamos a ver a nuestros ahijados un poquito, porque los ahijados presentaron el jueves pasado, en primicia a partir de las 12, El color esperanza. Pasqui, dale. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el agua vuela por cantar una vez más. Con Flori de Kai, con el duende callejero. A ver si entre todos lo podemos hacer. Venga, va. Vamos a intentar. Con el na-na-na-na, ¿eh? Venga. Na 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 na. ¿Y quién nos oye, tenemos a alguien... Atención, Argentina, esténse atentos, chicos. No, tenemos a una fiera, como yo siempre he dicho, cuando alguien es un fenómeno lo suyo, como tú eres un fiera en el mundo de la publicidad, Paco, y van en el mundo del casting y figuración, pues el fiera que viene a continuación... Yo no soy quien para presentarlo porque tiene un vídeo de presentación que se ha currado aquí nuestro amigo Paco Casa, ¿verdad, Paco? Que creo que es. Sí, bueno, y Pascal, y por supuesto, Pascal y González, entre los dos, han currado un vídeo de presentación que creo que no hay mejor presentación que la que le podéis hacer vosotros ahora mismo con ese vídeo. Esperemos. Vale, Pascal. Guillermo Patricio Catalano nació en Buenos Aires un 23 de septiembre de 1974. I'm a bit scared, and you know. Would it be possible an autograph? Firita es presentador y productor de radio y televisión.
No, just kidding. Humorista y especialista en divulgación sobre tecnología, informática y presencia en Internet. Bienvenidos a nuestro país número 30. Bienvenidos a África. Ha entrevistado a los mejores y ha dado la vuelta al mundo viviendo a lo grande. Bienvenidos a la República Checa. Comenzó estudiando ilusionismo en 1989 en la escuela de Charlie Brown. Ha presentado los eventos internacionales más importantes, como la entrega de los premios MTV y Emmy. Tiene una Robbie Williams y yo quiero tener otra. Y voten la original. Y fue productor creativo en Video Match, el programa más visto en la televisión argentina con Marcelo Tinelli al frente. I don't see you pulling out a towel around your stomach. Is that real? No, fat? Yes, this is real. It's real fat. Yes. Fue nombrado gerente de producción en la cadena Telefe en la Argentina. ¿Cómo se va? Estamos en Saint-Tropez, créanlo o no, la playa más exclusiva de Europa y por qué no del mundo. Una semana acá te mata. Decidilo llegó a China. Y también ha sido enviado especial a los mundiales de fútbol, los carnavales de Río e incluso los Sanfermines, que este año nos hemos quedado sin ellos, obviamente. Acabo de ver que ha sido TT. Impresionante, como una polea. Lo grande. Ave María, ¿cuándo serás mía? Amigo, yo soy Fierita y estoy en México. Estamos en Kioto, esta es la ceremonia del dragón. Y hoy, en el confinatario, nos acompaña y nos visita Fierita Catalán. ¿Cómo va, estrella? Ay, vamos, Imael, con la del taladro. Mira qué linda, ese es mi club. ¿Sabéis? Bueno, esta camiseta del Club Atlético Los Andes, aunque mi corazón no, es no, ya sabéis. No. Club Atlético de Banfield. Por favor. Bien, favor. El taladro. Acabo de decir los dos rivales más cercanos al Banfield. Yo soy de Banfield. Mira, siempre quise ser, antes de darle paso a la presentación de esta gran estrella, siempre quise tener mi equipo argentino y estaba entre el Independiente, el Racing, el Boca, el River, y dije, no, Banfield. Del barrio de Banfield. Qué grande. Che, de verdad, un placer enorme estar con ustedes. Ismael es uno de mis dos amigos españoles. Y es muy loco porque, bueno, verlo con Iván, yo le conté a Ismael muchas veces esta historia, que en esa época de Versus, el año 2000, yo un día estaba aquí en Marbella haciendo notas y prendo la tele y era la final de Gran Hermano. Yo no sabía ni qué era Gran Hermano. Y me quedé sin comer, porque ponele que habría agarrado el programa, ustedes me recordarán el horario en que salía, la noche era, pero ponele que habría agarrado a las 8 de la noche, porque estaba ni ahora, no sé qué. Y mis compañeros, tipo a las 9, decían, bueno, vamos a comer, dale. No, ahora, dale, a las 9 y media, vamos a comer. Y como que no podían entender, porque yo soy un gordo chancho, lo que más me gusta del mundo es comer. Y dije, no, yo me voy a quedar viendo esto. ¿Viendo qué? Si no sabés ni qué es, boludo, no conocés nada. Que no, que yo me voy a quedar viendo esto. Y me enloquecí. Al otro día fui, me compré el libro de Gran Hermano y volví a Argentina y le digo, boludo, tenemos que hacer esto, no sé qué. Yo en esa época trabajaba en una empresa que a la postre la termina comprando en Demol. Y después la vuelta de la vida, un día yo termino entrevistando a John Demol, porque cayó John Demol a la oficina, nadie hablaba inglés, me lo encajaron a mí, tuve que hacer una entrevista de mentira que nunca salió a ningún lado. Pero cuestión que yo los recontra tenía, y cuando vine aquí a España, un día de casualidad nos conocimos con Ismael, me puse a hablar con él como de fan, de che, yo te conozco, no sé qué, te vi acá. Bueno, y todo pasó muy rápido y somos amigos y me encanta lo generoso que es. No, qué casualidad que la noche que nos conocimos, estaba yo presentando los premios A-Game, que son los premios de, digamos, son los premios digitales que existen a través de todas las casas de apuestas, pero digitalmente, ¿no? Y me invitaron a una fiesta que era la fiesta de Zeppelin, que ellos no lo hacen en Navidad, lo hacen en verano. Y dije, ¿te vienes conmigo? Y me lo llevó a la fiesta de Zeppelin. O sea, ¿cómo cerramos el círculo de comprar libros en Marbella, ver el programa Gran Hermano? Y justo el día que nos conocemos era la fiesta de Zeppelin. Terminamos allí en el Fortuny, los dos. Sí, señor. Presentándole, este es el directo general, este es el directo producción, este no sé qué, así. Empezaste en el vídeo de presentación que te hizo también Paco y Pascali,
empezaste con estudiando magia, ¿no? Sí. ¿Cómo te dio sí. por ahí? Bueno, es una de mis grandes frustraciones no haberme dedicado más profesionalmente a la magia. Trabajaba como mago como a los 18 años, pero bueno, con 17 me fui a Colombia a una convención de magia sudamericana, que fue como una locura, y después me fui también con 20 años a Las Vegas a un congreso de magia. A mí la magia me encanta, realmente me encanta. Pero no hay, en Argentina no tiene la fuerza que tiene la magia en España. O sea, en Argentina hoy no hay un Jorge Blas, no hay un Luis Piedrahíta. Estoy hablando de artistas. No estoy hablando de su calidad artística, sino del estatus que tienen en el medio. No hay un tipo con tal nivel de reconocimiento. Sí lo hubo, este profesor mío, que era Charlie Brown, hacía espectáculo teatral muy grande, falleció muy joven. Entonces, no, la magia no tiene ese vuelo. No existe la idea de que pueda haber un programa de magia, por ahí como sí lo hay acá. Digo, no existe un fenómeno comercial como hay de la magia en España. Tampoco tenemos un Juan Tamariz. Teníamos al maestro René Laván, que trabajaba casi siempre fuera de Argentina. Aquí tuvimos pero Laván, que además era manco. Manco, pero un artista bestial. Hay un documental muy bueno que se llama el Gran... como el de The Great Pretender, como el gran pretendedor, no recuerdo su nombre, sí, castellano, pero es un documental espectacular. Perdón, Iván, que te interrumpí. No, que aquí tuvimos a uno de los más grandes mentalistas españoles, ¿verdad, Paco? Anthony Blake, sí. Tan gran mentalista que dijo, chicos, quedar un momentito aquí quieto y nos vemos el sábado, y ya nunca más lo vimos. Hasta hoy. Escucha, entonces, bueno, nada, estudiaste magia, pero como buen argentino le diste al palique y se tiraste para la radio, para la televisión. ¿Cómo fue? Bueno, yo empecé haciendo magia, empecé a trabajar con los hermanos Corol, que son unos humoristas muy conocidos, con Adrián particularmente, y ahí conocí a su hermano y empecé entonces... Yo quería hacer cámaras ocultas. De hecho, tiene mucho que ver con la magia, la cámara oculta, porque vos sabes algo que el resto de la gente no, y hay un poco de truco también. Y entonces ahí empecé a trabajar en Videomatch como asistente de producción, como meritorio, acá se llamaría becario. Un año gratis, llevando la mochila. Y como era con Corol, íbamos al estadio, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces me divertía mucho toda esa historia. Y medio que una cosa se dio a la otra. Después me recomendaron de asistente de producción de un programa y pasé en 3 meses de asistente de producción a productor creativo y a artista. Todo eso pasó como en 4 meses. Y empecé haciendo notas, pero yo lo que quería era hacer magia. Y hubo un momento que dije, bueno, o hago magia y notas o nada. Y me dijeron nada. Entonces dije, bueno, ok, nota sola. Y entonces empecé a hacer notas de humor. Bueno, y también uno de los programas más importantes sobre tecnología e informática lo manejó él, precisamente. Dale y lo vemos con Hiperconectado. Fierita ha hecho uno de los programas más importantes en la televisión. Hiperconectados, un programa sobre tecnología en Telefe. Es Justin Bieber. Y aquí tenemos el dato más importante, consistente en alcanzar a Justin Bieber. I'm from Argentina, I'm a poor guy. La cuestión consistía en que se apostaba $500 a que conseguía que Justin Bieber le tuiteaba. ¿Me firmará? Bueno, tenemos la firma con el usuario. Tuiteará, son $500. ¿Qué tuiteó? No. 500 mangos que perdiste. Sí, señor. Sí, señor. Era mentira igual, por supuesto, ¿no? Ahí para sacarme $500 me tenés que mandar a la Guardia Civil, olvidaste. Oye, la Guardia Civil, la última vez que yo vi a la Guardia Civil de cerca la vi contigo. Eso no ¿por se qué? No sé si se puede contar eso. Cuéntalo, ¿cómo le mentimos? ¿Qué noche? Bueno, yo hago un show que se llama Decidilo, que ahora, por supuesto, por esto del COVID... Decidilo, déjame que lo diga rápido, es el primer show de redes sociales que existe de viaje en el mundo y lo hace tan bien, tan fantástico. Se conecta tanta gente en las redes,
Y perdón, continúa, ¿eh? No, es un show de viaje, pero como que la diferencia es que es en directo. Digamos, hay un montón de YouTubes de viajes excelentes, pero acá hacemos solo directo. Y entonces yo quería tener un invitado español, y mi primer invitado español fue Ismael. Entonces lo estuvimos armando mucho tiempo y yo quería, a mí me gusta mucho el carnaval. Bueno, cuestión que cuadramos todo y nos fuimos. Me dijo Ismael, venite conmigo al carnaval de Cádiz, que yo ahí te invito y tengo mi palco en el teatro, todo súper bien organizado, todo cerradito, parecía alemán, pero de Alemania Oriental. Bueno, cuestión que cuando nos vamos, qué sé yo, que una hora, que la otra hora, me llevó ahí a Las Barricas, un lugar que si van acá y tienen que ir, que es espectacular, Roberto, un crack. Bueno, la pasamos de puta madre. Cuestión que cuando volvemos, claro, este lo conocen hasta las piedras, a Ismael es... O sea, es como estar en Disney con Mickey, más o menos, Ismael en Cádiz. Claro, cuestión que se hizo tardísimo para volver. Bueno, volvemos, sí, volvemos, no sé qué. Y empezamos a volver con el auto. Taca, taca, con mi auto. Tengo un auto viejo, yo. Y empezamos a volver y digo, boludo, nos vamos a quedar sin nafta. Que no, que no, que no, que yo no conozco estos autos. Él sabe todo de los autos. Parece que se crió en Alemania, en el Boeing. No, no, seguimos por... No, no, le digo, mira, es que el reloj de mi auto, de la nafta, no anda bien. Y yo, en cuanto prende, hay que cargar. Que no, que no, que no, que seguimos, que este auto, yo lo sé, porque tiene la bomba 322 y esto por lo menos queda 80 kilómetros más. Bueno... Lo conocemos, lo conocemos, lo conocemos. cuestión que, por supuesto, ¿qué pasó? Ah, pará, todo esto paramos a comer en un lugar que le caímos a uno en el medio de la nada, que tenía la cocina apagada... Le hizo prender la cocina, el tipo nos cocinó, no nos cobró, como Dios manda. Y entonces empezamos, bueno, pero acá hay una estación de servicio. No, acá no es, no, para el otro lado, no, volvamos, no, puta madre, no es acá. Bueno, en síntesis, se nos quedó el auto en la mitad de la ruta. Sin gasolina. Sin nafta, sí, sin gasolina, a 500 metros de la estación de servicio. Entonces, uy, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, y hay que empujarlo, ¿no? No hay que empujarlo. Y entonces me dice, bueno, yo voy, y en un momento aparece la policía. Y yo no sabía que acá, a ver, esto estoy diciendo, no sé si tendría que decirlo, ya es tarde, pero que no te podés quedar sin nafta. Yo no sabía eso, que la policía te multa. Sí. Bueno, en Argentina no sucede eso. Entonces me dice, se te rompió el auto, se te rompió el auto. Bueno, entonces el tipo viene, se acerca, necesitan algo, no, estamos bien, no sé, todo esto era 4 de la mañana, no había nada, de nada, de nada, de nada. Le digo, no, porque estuvimos empujando, no, con la llave, empujando con la llave, digo yo. Ay, así que bueno. Es que yo le dije a la Guardia Civil, ¿qué tal? No, hombre, se suele calentar, y vamos, íbamos para la gasolinera, pero hemos preferido parar aquí, y de repente dice Fierita, no, estuvimos empujando. No estuvimos empujando. Claro, con la llave, digo, estuvimos empujando el tambor con la llave. Me miró y dice, ¿todo bien controlado? Sí, venga, nos vamos. Uf. Y vino el de la grúa, que por 500 metros tuvo que venir de la grúa, y dice, pero si está ahí la gasolinera. O sea, bueno, y que dijo, me despertaron, vino el tipo todo dormido, 4 de la mañana, en medio del campo. Que está a 500 metros, dice, bueno, qué sé yo. Porque aparte, eso... Con Ismael en carretera te puede pasar cualquier cosa, ¿eh? A mí se puede decir porque pasó hace 20 años, pero nos paró una vez la policía saliendo de Cádiz también. No sé a cuánta... Yo iba con los ojos cerrados porque no sé a cuánta velocidad íbamos. Pero cuando nos paró ya, dije, Ismael, aquí ya nos pararon, digo, nos engancharon, nos va a caer la del pulpo. Y llegaron y llegó y puso una nota y dice, por favor, ¿me podéis firmar aquí para... Así fue, sí, no, detrás nuestra, y yo lo miraba, claro, y hasta que nos paró, y se me podéis firmar aquí. Oye, por cierto, que tenemos a alguien que está muy enfadado contigo, Guillermo. Tenemos a alguien enfadado porque en el Reel, que es como le llama vídeo de presentación que tú tienes en Twitter, que tiene sí, a todas las estrellas del planeta, a Kim Basinger, a Britney Spears, al propio Maradona, a Robin Williams, hay alguien que no tienes ahí y que está enfadado contigo. Ismael, dime una cosita. Es que tenemos que ver una cosa que vais a flipar, porque como Fierita se dio la vuelta al planeta varias veces, pero a mí me encantó lo de Saint-Tropez. Por favor, Pasqui.
Y como decíamos antes, Fierita se ha recorrido y ha dado la vuelta al mundo más de una vez. Pero en Saint-Tropez, curiosamente, miren, miren. Bonjour, mon ami, ¿cómo ça va? Estamos en Saint-Tropez, créanlo o no, la playa más exclusiva de Europa y por qué no del mundo. Un montón de trabajo nos espera y un montón de bellezas naturales. Chicas. Básicamente, claro. Estamos aquí. ¿Qué tal? Bonjour, bonjour, Adán y Eva. Dice por la televisión, estos van a su puta bola. El pedo que tenés. ¡Viva la Francia! Y con un pedo de colores. Tú bien. Tú vas bien. Muy bien. Ok, merci beaucoup. Este ni a por recaos. Vamos encima primero, vamos con el segundo. Bonjour. Este es un coñazo. Vamos rapidito. Ok, adiós, 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 adiós. Nos vamos acercando. Bonjour. Bonjour. Qué buen gusto, Fierita. ¿Cómo te apelas? No, il n'est pas. Porque. Un peu. ¿Cómo te apelas? Por Dios. Melanie. A mí. Ahora sí, lo que todos esperábamos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Merci beaucoup. Je t'aime, mon amour. Me caga de risa. ¡Aló, Jesús! Eso es lo que se llama sentir el ritmo del mundo. ¿O no? ¡Es increíble, amigos! Son las 5 de la tarde en Saint-Tropez. Esto parece un boliche, este de día. ¿Qué es esta playa? How time will you party? La muy loca va 24 horas. All the year, 24 hours. Todos los días, 24 horas. Bien ahí, se mantiene bien, le digo, amigo. Es magnífico, querido. Ese fue el viaje en que vi eso. Y ese fue un viaje, una locura que hicimos. Marbella, Saint-Tropez. Creo que empalmamos con San Fermín. Hacíamos esas locuras, tipo 30 días. Y aparte, y ahí entre medio nos fuimos a New Orleans. Que de hecho nos miraban y decían, ¿qué hacen ustedes? Porque metimos, esto que te digo, Pamplona, New Orleans, y de ahí volvimos a Saint-Tropez y no sé qué. Oye, Saint-Tropez, bueno. En argentino se decía Saint-Tropez. Sí. Saint-Tropez. A mí sonaba, Fierito, decía Saint-Tropez, digo, algo le está pasando a Paco y ahora estoy entendiendo por qué decía Saint-Tropez. Bueno, pues hablando de Argentina, eso, si... Venga, Ismael, dale. Me dejáis, tengo alguien que está verdaderamente indignado contigo. Fierita, está enojado porque no está en el reel, en tu video de presentación, y creo que es alguien con el cual guardabas muy buena amistad, porque desde que hablé con él me dijo, estoy enfadado, entro para echarle la bronca. A ver. Vamos al momento tenso de la noche. ¡Oh! ¡Me dejaste afuera! ¡Me dejaste afuera, chico y mecha! Mirá vos cómo se juntaron todos los cracks. Estamos todos acá. El mejor jugador de mi hermano Argentina de la historia, y que yo los quiero juntar con esto. Yo le digo, si ustedes se juntan es como la Casa de Papel. Es verdad. Claro, es un desastre ahí ya. Viste, nos vemos en todos lados, pero igualmente no me tenés en ese reel a mí. Me dejaste afuera. Pero con vos laburé un año entero y nunca te entrevisté. Una vez te salvé que te agarren la trompada, pero entrevistaste, no te entrevisté. Vamos a contar por la mitad. Casi cobro como un campeón. Oye, ¿puedes girar la cámara, Cristian? Ponemos ¿Así? La cámara. 90 grados. Ahí está. Ahí está. Perfecto, ahora te vemos de maravilla. No, está bien. Ahí, Ahí está. Les cuento, Cristian es como el Ismael Beiró de Argentina, ganador, gran hermano, y el mejor. Las cosas que él hacía, después todos los otros de atrás de mi hermano lo copiaban. Una vez, cuando yo presentaba un programa que llamaba Combate, que era un programa de competencia entre dos equipos, estábamos buscando capitanes, y a mí se me ocurrió comentarle al productor, le digo, che, ¿por qué no le decimos a Cristian? No sé qué. El productor, que ya había trabajado con él, dice, sí, me gusta Cristian. Bueno, cuestión que Cristian empieza a trabajar ahí con nosotros. En ese programa eran dos equipos que hacían muchas competencias, pero claro, eran todo gente muy musculosa, gente con las hormonas explotadas. Y entre ellos había un amigo nuestro que toda la vida trabajó también de seguridad, entrenador y de seguridad. Cuestión que un día, entre medio de eso, se armó medio un lío y en el aire casi se pelean, y yo en el aire, y se decían esto por abajo, te mato,
te mato, ahora te mato. Y tiraron un corte y tuvimos que meternos el otro presentador y yo entre dos monos que somos este y el otro de 1.90, así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, tranquilo, muchacho. Qué desastre. Aparte, Tito, de seguridad, ¿ustedes se acuerdan del nombre de Ricardo Ford? Sí. Bueno, de seguridad de Ricardo Ford, una vez, un excéntrico millonario que, bueno, andaba con todas sus patobicas gigantes, y Tito, un tipo bárbaro, muy buena gente, era uno de ellos. Y justo estábamos haciendo un juego ese día, ¿no? Y no sé qué tiró por atrás, yo me cayó el recalentón, agarro y le digo, ¿por qué no te subís, lo haces vos, boludo? En el aire. Y de atrás me hacía así. Y me acuerdo que me empezó, sí, cuando lo agarraron, se agarró de una escenografía, tiró la escenografía, yo le pedí un cagazo. Todo esto al aire, todo esto con el programa al aire. Pero sí, nos están viendo desde la Argentina. Saluden a Argentina. Hola, Argentina. Pero claro, gran abrazo a la gente. Argentina. Oye, porque Cristian está en Argentina y llevo todo el día boludeando, se dice, ¿no? Con él, oye, por favor, no sé qué, hizo la prueba, entró y demás, y te lo agradezco de verdad, Cristian, que allá, porque no controla muy bien el horario, y digo, ¿puede entrar ahora? Me dice, boludo, estoy almorzando, digo, perdona. Pero yo quiero yo te digo en serio, ustedes tres, nosotros, Paco, vos y yo podemos hacer el relato, pero estos tres juntos en un reality, en el que sea, olvídate, no, nosotros que ni jueguen, si van ustedes tres, nosotros que ni jueguen. Hostia, y yo hemos ido juntos a dos, a Gran Hermano, y luego estuvimos en uno muy chulo que se llama Expedición Imposible. Sí, ese era un formato de la ABC, de una cadena americana, que consistía en por pareja batir una serie de etapas y donde se dejaba la piel en Marruecos. Entonces, atravesar duna, montar en camello, correr en carro, o sea, una barbaridad. Pues las... Todo el mundo que iba de pitimini, otro encima el camello nos mordía, nosotros, ¡ay! El camello nos mordía de la carga que le damos. Lo pasamos de puta madre. Ese estilo de reality son geniales. Chicos, saludos también para Uruguay. Nos lo manda Karina Vidal. Ah, uruguayo. Vos conocés. Ustedes bien. No saben, sí. Sí, mi novia está en Punta del Este, boludo. Hace 75 días no la veo. Anda que no estás bien tú ni nada. No, mirá, ayer estaba pensando poner un salvavidas y cruzar nadando el charquito, ¿viste? Ya no aguanto. Claro. Cristian, Paco, Iván, y para todo el mundo, como lo define Fierita, es alguien que va un poquito más, le da una vuelta más de tuerca al invitado de frente hasta que lo enoja, lo cabrea y crea la atmósfera, o sea, y al final, bueno, pues es noticia al día siguiente en todos los periódicos. Yo te he visto por la noche haciendo algún directo pinchando. Bueno, lo vi una noche con un futurólogo, ¿no? Astrólogo. Creo que le jodías a un poco. Con Morgan, con Alejandro Morgan. Sí. Buen tipo, sí. Lo que pasa es que, digo, cada uno tiene su forma de ver la vida. Yo respeto absolutamente todas las formas. Hay algunas que no las comparto. Lo que no comparto nunca, y es ahí donde hago un poquito cabrear al otro, es cuando el otro te quiere imponer que su forma es la única y es la verdad. Claro. ¿Viste? Digo, y ahí es donde empiezo a dar la vuelta de roca y decir, bueno, vamos a hacerlo enojar un poquito. No, y después hay algo curioso. Mirá, en ustedes dos, que yo siempre les insisto a los dos que se tienen que conocer, porque para mí serían amigos de fierro, a los dos les encantan los animales. Cristian hizo mucho en Argentina por recuperar animales a favor de los refugios, entender que la vida de animal no es un comercio, sino que hay que cuidarlo y qué sé yo. Ismael también hacía un programa con mascotas. O sea que tiene muchas cosas. Pero lo de Ismael, Firita, lo de Ismael es exagerado. Yo me acuerdo cuando estábamos dentro de la casa de Gran Hermano. Yo a veces pensaba, digo, este tío es un actor, no me lo creo. Cuando caían mosquitas en la piscina, ¿sabes? Mosquitas de estas salían, las sacaba así, mata la mosca esa. Y hacía, que no era un actor. A los 10 años hacía lo mismo. Y cuando estábamos en Marruecos,
no se le ocurría pisar una cucaracha, nada. O sea, todo ser vivo, para adelante. Es está bueno eso, está bueno porque, perdón, ¿no? Pero digo, eso es una forma de mostrarle al otro lo que es respetar la vida. Porque yo, por ejemplo, las cucarachas y demás cosas, te digo, no me gustan, no, le tengo hasta un poco de asco. Pero no las mataría tampoco, digo, son en su especie, son vida y hay que respetarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, nosotros somos más grandes que ellos. ¿Cómo vamos a temer a una cucaracha? O sea, muchas veces digo, claro, si somos más grandes, ellas nos tendrían que temer a nosotros. Y es verdad, yo veo una cucaracha en mi casa, todo el mundo grita, tal, no sé qué, no sé cuánto, típica se cuela en verano, yo la cojo con un papel y la tiro por la ventana a la vecina de abajo. Que el COVID es un ser vivo y es pequeñito también. A ese es el hijo de puta. Están dándolo, dándolo todo. Si lo veo, le meto. ¿Qué lo mareo? Cristian, sí. Vamos, que te voy a contar, querido. Como bien conocemos, Fierita, tú fuiste enviado a varios mundiales de fútbol. Sí, señor. Por eso. Además has hecho encuentros virtuales. Si no, Pasqui, echemos un vistazo a Fierita en plena fragancia. Y por supuesto, como estábamos contando antes, es un gran aficionado del Club Atlético Banfield de Argentina, en Buenos Aires. Hello and welcome to Berlin, where we're coming to you live. Presentaros a Fierita Catalano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero muy bien. Contento de estar aquí en Alemania, en Berlín. Hoy todos sabemos quién es Tiki Taka Aéreo, quién es Enriquiño. Todos, bueno, obviamente lo conocemos a Guifera. No solo cada uno tiene que jugar bien, sino que tiene que. Y tan hiperconectados que estaban. Por supuesto. El factor random se multiplica. Que jugaron una liga a nivel mundial. Esos comentarios técnicos. Virtualmente hablando. Viene para el costado, qué linda romanera. Ya saben que es, al igual que nosotros, un entusiasta de este juego, Konami, la compañía creadora de Pro Evolution. Comenta para todo el mundo el señor Fierita Guillermo Catalano. No vine aquí a traer garotos y a probar alfajores. Y no se me olviden que en el año 2011 creó la web fielinks.com. Compartiendo contenidos de internet con más de 500,000 de visitantes. Arranca al mes. El campeonato y tenemos a los mejores relatores del universo. ¿Quieren saber si son los equipos de Copa? Obviamente es. ¡Qué jornada, un crack, señores! Nuevamente campeones son los Broken Silence. Son los mejores del mundo de Cop. Medio millón de visitas al mes. Parece que lo hubiera una pagado. Locura. Por favor, una locura. Ustedes saben una cosa que yo siempre se lo remarco a él. Fierita tiene algo que ustedes saben, ¿no? Tipo sumamente humilde, ¿no? No, nunca se va a creer ni media de lo que realmente es. Pero yo siempre se lo digo, él tendría que ser uno de los tipos más importantes en toda la conducción acá de la televisión argentina. Tiene una. Tiene algo que no lo tiene nadie. Lo que toca. ¿Eh? Una panza. No, eso lo tienen un montón, boludo. No, es un profesional. Es un profesional realmente. O sea, no hay conductor. No lo digo porque es amigo y por el tabuete. Pero no, de verdad lo digo. No hay conductor en la televisión argentina que supera a este tipo. Vos lo ves relatando. Cada juego de combate. Y vos decís, poneme un conductor argentino que haga eso. No lo hace nadie. Te sacaba palabras que nadie sabe, momentos que decís, boludo, estábamos parados, el chabón te creaba toda una historia y un momento que decís, la creó este hijo de puta. Es un fenómeno, la verdad. Hemos pasado lindo. Bueno, escucha, estaremos de acuerdo que es el tercer mejor conductor. ¿Quién? Porque hay dos, Messi y Maradona. Ah, bueno. Pero ese es el Maradona. Es el Maradona. Yo voy un poquito más por Cristiano Ronaldo. Yo. Maradona y Cristiano Ronaldo. Grábalo, Paul. Graba, un argentino diciendo. Chicos, vamos a ser honestos. Oye, por cierto, yo no podía descubrir lo que tú dices, Cristian. Estuve con él en los carnavales de Cádiz y iba con su
iba con la webcam, con la GoPro, con la cámara, con no sé cuánto ese web, y de repente dice, venga, vamos a grabar. Bueno, aquí estamos. Y digo, hostia. Eso, maestro. No, ven, pillaba uno de aquí. Y tú de acabar infratado, no sé cómo. Una rapidez, tío, una. Joder, qué crack. Pero lo maneja todo. O sea, con dron, desde lo alto de un hotel, grabando todos los carnavales, decía, tío, estoy más preparado este, tío. Yo flipaba. De verdad. Oye, una cosita que lo quiero mandar al frente a Fierita. Les voy a contar a todos. ¿Ustedes saben cuándo te das cuenta que se enoja Fierita en un programa? Dímelo, dime. No te habla más el hijo de puta. No te habla más. Y bueno, decía, por ahí había un momento, no, porque Cristian Hugo está agarrando la liana y que no sé qué. Y yo le decía, Guille, y te mira y mira para otro lado. Ay, ay, ay. Qué lindo que le hemos pasado. Creo que sí, Creo que sí. Tenemos que repetir lo de los carnavales, pero con la organización de Alemania de Occidente. Avísame, Ismael, avísame que voy. Sí, yo también, No, eso sí me gusta. Es increíble, porque estuvimos ahí en Cádiz, ¿cuánto? 10 días antes de que explote todo el quilombo, o menos. Sí. 10 días, pero estaba así de gente. O sea, tuvimos un Dios aparte, porque claro. Yo cuando pensaba, 10 días después, digo, pensaba que estábamos con Ismael chocándonos entre la gente, pero una tonelada de gente así agolpada, todo el mundo pegado. Pero bueno, qué lindo, qué bien la pasamos. Estuvimos en los carnavales de Cádiz, en los carnavales de Huelva y en un espectáculo del casino de Sevilla. O sea, nos paramos 3 días de ir para un lado para otro. Fierita, tú fíjate si Ismael es conocido en Cádiz, que cuando salimos de Gran Hermano, nos disfrazamos, fuimos al carnaval de Cádiz al año siguiente, a hacer el pregón, que él iba a hacer el pregón de que había un, no sé, cientos de miles de personas ahí. Bueno, el tema es que nos disfrazamos para salir, porque queríamos divertirnos, pero claro, la gente nos conocía y bueno, pues vamos a ponernos algo que no nos conozca nadie. Entonces nos pusimos, pero totalmente tapados, tipo guerreros de las cruzadas, ¿sabes? Que íbamos tapados totalmente con un casco así. Coño, y nos conocían igual. Digo, me cago en la puta de... Por andar, nos decía, es que hemos visto un tipo alto y un tipo bajito. Dijimos, estos dos son, pero así. Ah. Por lo... Prácticamente como esa vedette argentina de Susana, cuando estaba entrevistada en aquel programa de la TV, la conductora que le decía, se han descubierto restos de dinosaurios en la Patagonia. Y Susana preguntó, ¿en serio? ¿Vivos? Están lo mismo. Sí, igual. ¿Qué os parece? ¿Qué momento? ¿Qué os parece el acento que está poniendo Paco argentino? Está poniendo, mi abuelo tuvo 23 años en Argentina, chicos. Ah, pero sí, es como de Cuba, ¿no? Eso es de Cuba. No, es una mezcla. Una mezcla. No, 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 es profesional. Paco puede hacer lo que quiera. La etapa de Miami. Paco, es que todo. Pasa mucho acá que alguno que se te quiere hacer argentino dice, ¿pero qué pasa, boludo? Y yo, no, señor, eso no se dice. Por favor, y se quedan, ¿viste? Es que eso nos pasa a los andaluces cuando nos intentan imitar, todos imitan a Jesús Lindo Brique. Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo? Y digo, tío, que así no hablamos nosotros. Y en la serie y en la película nota cuando alguien está haciendo el acento andaluz que no lo clava. Entonces, me imagino que pasará igual a los argentinos. A mí nunca me salió decir pisa, no, no sé decir pisa, no me sale, digo picha. No me sale pisa. Che, pero qué lindo, de verdad, estar aquí, compartir este rato con ustedes. Siento de verdad, obviamente a Cristian lo conozco hace muchos años, Ismael lo conozco hace menos y a ustedes lo conozco de acá, pero quiero agradecerles, de verdad, por su generosidad, por el tiempo, por estar ahí, todo, obviamente todo el informe que han hecho, que no lo puedo creer, que sean tan lindos, y bueno, de verdad, de todo corazón agradecerles. Tienes que saber algo, que bueno, que tú entraste aquí en el confinatario teniendo dos amigos en España y ahora ya tienes cuatro, bueno, cinco, porque está también Pascali. Ah, mirá, qué grande, Pascal y un crack, terrible nerd. Oye, y agradecerte, fíjate que la siguiente vez que yo me vi a Guillermo, que vino conmigo al Festival de Televisión de Vitoria, el único festival de televisión que existe en España, lo primero que hizo tirarme la camiseta de Banfi, y dice, toma, ya soy del Banfi, digo, pues ya está, por mí. Claro, y hoy la estoy... Mira, que tengo el plástico por aquí, que no es coña. Qué grande.
Creo que el niño se ha llevado el plástico por ahí. La próxima te voy a regalar este, Iván. A ver, Ismael, la próxima te regalo este, a ver si te lo pones. ¿Sabes que soy peronista? Lo sabes. En el fondo... Va a terminar muy rápidamente, pero sigue. Esto ya huele, ¿verdad? Pero sigue. Ahí está, te tiró por la cabeza. Oye, este es el cabrón de Pascal y que dice que a veces me enrollo. Bueno, hay que decir que Fierita tiene más de 1 millón. ¿Cuánto exactamente de seguidores Twitter tiene? La verdad es que no lo sé. Sé que un poco más de 1 millón, pero ¿cuánto exactamente? No lo sé. Más de 1 millón. Hace poco estábamos hablando los dos diciendo de que a mí me da miedo que me sigan muchas veces los políticos de este país. Digo, fíjate que me sigue gente, yo sé, como Pablo Casado, Santiago Abascal, Iván Espinosa, y me dice, a mí me sigue Pablo Iglesias. Y entonces dejamos hablando de política los dos. Y ahora también me sigue Gabriel Rufián. Así que mira, te mando un besito, papá. Sí, de verdad, de verdad. A mí también, querida, a mí me siguen los dos. Bueno, viste que tenemos que ir a comer juntos, entonces. Cristian, sí, tenemos de infinito. Ya te dirás, Ismael. Tú de, a ver, si se puede decir, ¿eh? ¿Tú de qué equipo eres en Argentina? De Boca, de Boca Juniors. Del Boca. Cristian, cuando gana Gran Hermano, después lo llevan a la cancha y toda la Bombonera lo ovacionó. Sí, me acuerdo de eso, qué lindo momento. Eso fue. Bueno, es que Cristian es como lo pasó a usted acá. De verdad, yo he estado con él en la calle, no se puede caminar. O sea, en la época de al día de hoy, ¿cuántos me pasaron de eso? Pero en esa época era casi hasta molesto. O sea, yo trabajaba en otro programa que hacíamos las notas con los ex Gran Hermano, y la gente probablemente no se imagina la intensidad de lo que es en ese momento, la intensidad de la fama. Por eso a mí me causa gracia muchos que flashean famosos porque le piden una vez una foto. Pero esta gente de verdad no podía caminar por la calle. Para, en Gran Hermano pasa, calculo que en España, Argentina, en Brasil, en cualquier lado, de los que por ahí están un ratito y ya se creen que son Angelina Jolie, sí. Brad Pitt y tratan mal a otras personas. A mí me ha pasado, sí. ¿Te acuerdas con la chiquita que ya no está, pobrecita, que partió? Apenas salió Gran Hermano, estábamos trabajando en un programa llamado AM, de invitados. Y a mí me habían contratado para trabajar. Y un chico de limpieza le pide una foto, ¿no? Y le dice, ay, no, qué linda que sos, te quiero pedir una foto. Y la piba agarró y le dijo, lo miró de arriba abajo y le dijo, no, no estás a mi altura. Terrible. Yo lo agarré al pibe y le dije, loco, sacate una foto conmigo, yo no tengo teta. Le digo, pero dale. Sí, abrazado. Pero no, es fuerte, eso también. Bueno, pero a ver, ¿sabes qué pasa? Que por Gran Hermano, a ver, nosotros estuvimos en la primera edición, que éramos 14, pero y ahí ya había alguno que despuntaba por ese lado. Pero es verdad que ha pasado muchísima gente, y cuanta más gente hay en un colectivo, se van incorporando tontos también al colectivo, quiero decir. Sí, en el colectivo de taxistas españoles hay un 90% de gente maravillosa y hay un 10% de gilipollas. Y en el de Gran Hermano, pues también. Cuanto más grande es el colectivo, más gilipollas hay también, ¿no? Y a veces a la inversa. Pero en fin, es verdad lo que dice Cristian. Yo nunca le negaré una foto a nadie. Me digo a quien sea. O sea, yo me digo sí, a la clase. Lo hemos padecido en Cádiz. Una eso cuadra, una hora. No te pares más. Veníte. Estaba frito. Pero porque. Que para los amigos es molesto eso. Es la responsabilidad social de cada uno, que la gente le llama al precio de la fama, tío. Esa persona te ha visto, te sigue en las redes, te ve en la televisión, está cocinando y la madre le dice, está saliendo Ismael en la tele, y sale corriendo a verte, qué menos que tú estés con él y le preguntes cómo eres, de dónde estás y a qué te dedicas. Bueno, nosotros en la época de combate nos veían muchos niños. Yo tenía como una política que era a los niños ninguno le negaba fotos. A grande, de acuerdo a lo que estuviera haciendo, decía, me prefiero que no. Pero así de una, y 100 sincero, ponele en el supermercado. Si viene un niño, me saco. Si viene un grande, boludo, vamos a comprar, qué sé yo. Cuando terminamos de comprar, vemos. Claro. Yo hubo una época que hacíamos, bueno, al principio de que empezamos a salir de Gran Hermano, que hacíamos muchas discotecas, hacíamos muchos sitios de estos que ibas a solamente a sacarte fotos. Claro. Y yo, además dijiste tú antes una cosa de Mickey Mouse. Yo había estado en Disney y un día fui a una discoteca a hacerme, pues lo típico, que te pones ahí en un fotocall, hacerte fotos, y me sentí tan Mickey Mouse que dije que nunca más lo haría.
Y nunca es que es muy raro eso, es muy raro. Yo me acuerdo en la época de Atorrante, el primer programa que yo trabajaba, lo mismo. Ganábamos más dinero con la discoteca que lo que nos pagaba el programa. Y era todo dinero así, pum, pum, en el acto, no sé qué. Y a mí no me gustaba que me pagaran por nada. Entonces yo llevaba y hacía mi espectáculo. Lo cual fue un error garrafal, porque la gente iba a la discoteca a ligar. Y lo último que le interesaba era que le corten la música, que apareciera un boludo a hacer magia. Claro. Claro, pues imagínate que yo había estado esperando toda la vida poder hacer magia en un escenario y de repente iba a una discoteca con 3.000 personas y decía, boludo, esta es la mía. Y le decía, cortá la música. Y mis compañeros cobraban lo mismo que yo y no hacían un carajo. Iban y sacaban 3 fotos. Y hasta que un día, ponele como a los 4 meses, me dice el tipo que nos llevaba a la gira. Y dice, Guille, yo te entiendo que vos querés hacerlo, no es el lugar. Y digo, ¿sabes qué? Tenés razón. Entonces, a partir de ahí, tiré la valija a la mierda y me sacaba la foto. Y a cobrar por nada, olvidate. Es que en algún punto entendí que la gente que iba a una discoteca, que el volante decía, vienen los chicos de Atorrante, quería sacarse la foto y nada más, no le interesaba mi show de magia. Eso era, sí, sí, sí. Oye, sí. Perdonadme, casi me mato porque me estaba quedando sin batería, salí corriendo por el cable, me he caído y he vuelto. Y yo estoy con lo que dice Guillermo, yo había una época en la que la gente me llamaba por hacerme fotos en discotecas, trenar, pub, y a cualquier sitio. Pero es una de las razones por las que yo me dediqué a hacer comedia, monólogo, porque quería ofrecer algo. Y os puedo asegurar que cobro como 3 o 4 veces menos haciendo monólogo que yendo a una discoteca, estando una hora, haciendo fotitos, jajajiji, firmo 4 autógrafos, claro. Y adiós. Pero quería ofrecer algo, entonces lo desvié hacia la sala donde hay stand-up, donde puedo hacer monólogo y demás. Y a partir de ahí me buscaba la vida así. Como, sí, lo que pasa es que la misma sensación que Guillermo, decir, ¿qué hago aquí haciendo mi foto? Y la gente se ha llevado su casa. ¿Qué hace la gente con la foto luego? ¿Se las envía? ¿Qué hace? O sea, tiene una sensación muy rara, como Iván o como Guillermo. Una pregunta que te traslado, Cristian. Me pregunta Karina, sí, vale. De Uruguay, que la casa del Gran Hermano Argentina estaba en Martínez. Estaba en Martínez la nuestra, sí, porque después fue rotando y hasta que cambiaron de canal también, ¿no? Pero la nuestra estaba en Martínez, una casa muy, muy linda, muy bonita. Oye, yo flipaba. Yo flipé con el Gran Cuñado. Flipé. Ah, esa es una linda parodia. Claro, una linda parodia. El Gran Cuñado lo hacía Marcelo Tinelli. Y lo que hizo es coger actores que fueran, o sea, que fueran. Ahí está, perdón. Eran actores que lo que hacían eran dobles de políticos que se habían presentado a las elecciones. Entonces lo metían dentro de la casa de Gran Hermano y la gente decidía quién tenía que salir y los nominaba. Pero lo hizo de manera que coincidiera con las elecciones argentinas. Creo que fue la propia presidenta, adelantó las elecciones una semana porque pensaba, hostia, como yo no quede, como yo no gane, el que gane se lleva las elecciones. Creo que incluso Tinelli logró que se cambiara las elecciones una semana antes. ¿No fue así, Fierita? Había pesado eso, sí. Había pesado eso, había sido... Sí. ¿Te acuerdas? O sea, pero acá la política está, calculo que en todo el mundo, muy relacionada en su momento estuvo con la televisión. ¿Se acuerdan de La Rúa cuando perdió que le echaba la culpa a Tinelli? Claro, sí. Claro. Porque fue y confundió el nombre de su esposa. O sea, es como si acá fuera... alguien a la tele y le dijera a Pilar Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo está tu marido Marcelo? Ponele, ¿no? Decís, pero, claro. Todo el mundo sabe que el marido es Sergio Ramos. Entonces fue una cosa así, como que le preguntó por el nombre de su esposa y lo dijo mal. Y de hecho, vinieron uno del público a increparlo y tipo no sabía, se tenía que ir por un lado y se fue para el otro. Entonces estamos hablando de un tipo que era presidente en ejercicio. Pero Tinelli lo puteaba porque se decía que tenía Alzheimer, ¿no? Ahora se supo muchos años después eso. Y lo mandaba por otra puerta que no era o algo así, ¿no? No, el tipo tenía que salir por un lado y salió por otro y él después dijo que a propósito le señalaron mal la puerta. Todo incomprobable, o sea... Claro. Sos un presidente, se supone que tiene que tener una velocidad mental tal como para un, si te dicen que es una puerta y es otra, darte cuenta. Bueno, pero pará. Pero era presidente de la Argentina, así que no pidas mucha velocidad mental. Oye, chicos. Casi el peor chicos, que hemos tenido en los últimos años. Casi. Casi. Escucha, esto está derivando ahí hacia la política, nos vamos a ir. Oye, que ha sido una maravilla teneros aquí. O sea, placer, aquí un placer. El nivel que hemos tenido con vosotros aquí. De puta madre, tío. Que cuando queráis, a ver si nos vamos todos al Carnaval de Cádiz juntos,
que se venga Cristian también. Pero claro, yo voy. A Cristian lo tenés que poner en un casting de malo. Malo de una película de acción. Lo veo, el pasaje, Cristian. Les voy a contar algo que sucedió. La verdad que lo cuento ahora porque viste que dice que cuando contás las cosas antes se pinchan. Las cuento porque no se pinchó, pero digo, no sé qué va a suceder. Yo estaba ahí de entrar en el Marginal 4. Mirá. Estaba ahí de entrar en el Marginal 4. Y ahora no sé, bueno, qué va a pasar, cuándo será. Una serie muy buena de la vida carcelaria. Muy buena. Ajá, qué bueno. Cristian, te agradezco que haya atendido a mi convocatoria. Siempre que entro en directo a verlo en Instagram, siempre me presenta con mucho amor, con mucha ternura, ¿verdad? De, ¡hostia, Ismael! Este es, joder, cuidado que este se quedó con todo el mundo en España, en su gran hermano, se lo hace de una manera tan elegante, lo hace tan bien, de verdad. Te adoro. Y que para mí... Ve fijándote ya la fecha, que febrero del año que viene vamos los cinco que estamos aquí a carnaval. Yo me encargo del hotel, de la comida, de las entradas, del espectáculo, de todo. Yo te aviso. ¡Vamos, Ismael, querido! Escucha, Cristian, Guillermo ha dormido en las cabañas, Iván. Por cierto, hablando de las cabañas, que os cuente Ismael la que tenemos preparada para noviembre, con una cosa que se llama las cabañas de la mafia. Pero ya os lo contará fuera de cámara. Dale, buenísimo. Amigo, me encanta. Oye, Guillermo, gracias. Guillermo, que ha sido presentador en Guatemala, si mal no recuerdo, en muchos países, tiene un espectáculo, ese show que tiene en todas las redes sociales en directo, que vemos que nos trae lo mejor de cada país. De verdad, muchas gracias. Queríamos hacerte un pequeño homenaje. Espero que hayamos estado a la altura del peor de los homenajes que te hayan hecho. Espectacular, estuvo espectacular. Y para mí, de verdad, un placer. Mi esposa es locutora, así que estar hablando con Paco para nosotros también es muy importante. Una gran figura de la voz de este país. Bueno, ¿y ustedes qué voy a decir? Cristian, querido, muchas gracias, compañero. Gracias, mira. Un beso, amigo. Estamos todos. Gente, muchísimas gracias. Mucha suerte. Un placer. Gracias, Cristian. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Un placer. Qué lujo. De verdad. Qué grande, qué buena gente, qué grandes profesionales. Guillermo es un tío tan trabajador, tan buena persona. Hostia, que estaba... Juanfra, me cago en la leche. Estaba aquí y ahora... ¿Acabas de entrar o no? Estaba en la cocina haciendo un... ¿No se me oye? Sí. Ñoquis, estaba haciendo ñoquis. Estaba haciendo un... Haciendo un batido. Y se ha calentado la batidora. La mini pipa. Que de verdad, Guillermo, ha sido la persona más influyente en Twitter en el año, por ejemplo, 2006, el 2011. Trabaja muy bien las redes sociales. Lo contrataron, que es que no lo ha dado tiempo a decirlo. Está contratado ahora por una de las agencias más importantes de Suiza de publicidad. Subió un vídeo, el primer vídeo que subió, lo visualizó 26 millones de personas en menos de 24 horas. Alucina cómo trabaja la red, Hoy ha subido un tuit, por cada tuit cobro una pasta y me ha dicho, promocionalo que lo voy a enviar a mi millón de seguidores. O sea que ojalá, de verdad, ojalá encontremos a más gente como Guillermo, tan humilde como decía Cristian que es, de verdad. ¡Cerda! Para terminar muy rápidamente. Pascali, ponle a Ismael, por favor, Pascali. Para terminar muy rápidamente, pero sigue. Esto ya huele. Hola, Ismael. Pero sigue. Es muy bueno. Qué envidia tiene Pascal, de verdad, ¿eh? Esto es Aragón Televisión. Un programa se llamaba Comediantes con Denominación de Origen. Entonces traía a cada gente de cada comunidad. Desde Andalucía venía Paco, yo, desde otro, así. Sí. Oye, Paco. ¿Qué? No nos da tiempo a que nos contara el poema de hoy, ¿cómo se llamaba? Para terminar muy rápidamente. Abuelas con las mangas verdes. Es la elegía por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, la elegía de Don Federico García Lorca. Yo recuerdo haber tenido alguna vez, muy rápidamente, la suerte de haberlo hecho en la compañía de teatro que estaba, y era lo que más me costaba, pero me regocijaba y siempre, ¿cómo te diría? Me alucinaba cuando decía a las 5 de la tarde, ahí
A ver si te gusta el de hoy, ¿eh? A ver si te gusta. Ahora lo escucharás. A mí me gusta mucho. Paco, a mí me gusta mucho Rosa Campillo también, ¿eh? Mucho. Sí, bien, bien, ¿eh? Fantástica. Sí. No, bella, simpática, lista, exacto, divertida, muy bien, de verdad. Muy elegante. Rosa, porque ¿mola? Tiene un carrerón. Mola el confinatario, vale, mira, porque menos Ismael y yo. Mola el confinatario, porque menos Ismael y yo, todo buena gente. Sí, todo guapo. Rosa, muy todo bien, guapo, de verdad, tiene un carrerón, me ha encantado. Yo la recuerdo en el súper, la recuerdo también en hospital, no, en centro médico. Yo la he visto en centro médico. Centro también. Médico, que estaba Samu de en casting ahí. Sí. Correcto. Bueno, chicos, vamos a dejar a Paco que... ¿no? Que vamos a volver el jueves. Eso mismo. Oye, metemos un poquito más a los Oijaos para que... Sí, vas. Cuarto, el grupo revelación presenta Me voy enamorando. Descubre más de Cuarto en cuarto.es. Me voy enamorando. Cuarto, ya disponible en iTunes, Spotify y YouTube y plataformas digitales. Cuarto, me voy enamorando. Va a terminar muy rápidamente. Bueno. Me encanta. No pasa nada. Luego se pregunta. Pero Pascal, si lo pones, ponlo bien, ponlo. Va a terminar muy rápidamente. Es que es como... Pero sigue. Esto ya huele, ¿verdad? Pero sigue. Ay... ¡Qué graciosos sois! Bueno, amores, despidiéndonos. Bueno, Paquito, te dejamos la máquina entera. ¡Chao! Besos a todo el mundo. Bueno, ya me verás el jueves en la prueba, Pascal, y no me llames estos días. Para terminar muy rápidamente. Es que entra hasta la flojera. ¡Chao! Las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de Bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde.
¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Y hasta aquí hemos llegado en el confinatario. Gracias a todos y hasta nuestra próxima cita. Todos los jueves y los domingos. A eso de las 10 de la noche.